¿A dónde nos llevas hoy, Darío? Bueno, ahora vamos a estar visitando un lugar que les denominamos este circuito Paisajes con Alma, porque realmente no solo de disfrutar el lugar, sino de sentir, ¿no?, toda esa energía de la naturaleza, de la madre naturaleza, y bueno, por supuesto, compartiendo la vivencia con la gente del lugar, ¿no?, que también nos hace vivir su cultura, su idiosincrasia, todo su saber también, ¿no? Lugares, vamos a estar ascendiendo a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. En este momento estamos al pie del Cerro Cimarrón. Y bueno, un lugar con una vista impresionante de todo el Valle de Jujuy, no solo de parte del Valle de Jujuy, sino de parte de Salta, la Quebrada de Humahuaca. Una vista espectacular. Un refugio de montaña que lo denominamos el Balcón de las Nubes. Vamos a estar bajando también y visitando cascadas, ¿no? Todo un día, ¿no? Una jornada completa. Una jornada completa. Un circuito circular, ¿no?, acá en la localidad de Los Paños, para poder disfrutar y venir con los amigos y la familia, ¿no? Bueno, y también a caballo, porque hay una parte que va a estar poco dificultosa. Bueno, con la gente del lugar, con Don Cándido, que hace turismo rural, uh-huh, nos ofrece todo su servicio, nos invita a ser parte también de sus quehaceres, desde el ordeño de cabras, el queso, el arriero de cabras, el caballo, todo tiene, y su gastronomía, por supuesto. Vamos a desayunar con Don Cándido, porque son las 9 de la mañana, un poco, faltan unos minutos para las 9, nos levantamos muy temprano. Ya nos está esperando. Y sí, nos está esperando. Bueno, ¿vamos? Vamos. Vale, seguimos. Con Don Cándido, nos recibió acá en su casa, muchas gracias. Ahora gracias, soy yo, que han llegado por lo menos a visitarme. Claro, ¿y hace cuánto tiempo viví acá? Y ya más de 43 años. ¿Y esta zona cómo se llama? Y acá no sé cómo se llama, pero sé que acá la puesta de Neven, sí. ¿Le pusieron cuánto? Puesto de Neven. Puesto de Neven. Ah, sí. Bien. ¿Y cómo es vivir en el campo? Y bueno, para mí una vida buena, porque yo me crié en el campo, yo de chico, así que para mí es lindo, muy lindo. ¿Qué actividades hace diariamente? Recién estábamos viendo las cabras. Eso, con eso me crié, así que bueno, se va hasta eso, hasta el último. Y las vacas, las gallinas, los caballos, todo eso. ¿Viene mucha gente por acá? Sí, viene, casi todos los días viene gente a visitarme. ¿Y usted puede recibirlos? Los recibo, sí, vienen así cuando estoy y bueno, los recibo, charlamos, amigos, sí, vecinos, pero viene gente, acá viene. ¿Y cuántos animales hay acá? ¿Cuántas cabras hay? ¿Cuántas vacas? Las llevan sé como 100 y algo, ¿sabes? Sí. Y las vacas sí son bastantes. Hay bastante vaca en la finca, sí, mía, de la patrón, todo eso, sí, bastante. Recién me contaba que usted es conocedor de la zona, más que nada famoso por sus quesos de cabra. Sí. ¿La gente viene acá exclusivamente a buscar sus quesos? Sí, buscar los quesos, sí.
viene mucha gente, turismo, llega mucho acá. Vamos a ir un rato. Bueno, ya me conocen, así que a veces no estoy, me esperan a veces con asadito. Y bueno, a veces con fiambre, saben que yo me voy a la mañana, ya a las 11, 12 estoy acá. Y si voy a la tarde, a las 6, ya estoy 6, 7 de la tarde, ya estoy acá. Así que ella, yo les digo, así, si viene a la mañana, no estoy, a las 11 yo ya estoy acá. Y después a la tarde, digo, a las 6, 7 ya estoy acá. Así que ellos ya saben que los adoraron. Me tienen que esperar, o si no, a veces me avisan. Me dicen, yo te llamo, te mando mensaje. Bueno. ¿Cómo es la producción del queso? ¿Cuántos litros de leche utiliza? ¿Ordeña en qué horario? ¿Todos los días? ¿Cómo es la tarea de la elaboración? La tarea, sí, todos los días, más o menos de las 11 de la mañana se ordeña las chivas. Y el queso lo hago más o menos como a la 1. Como les comenté, que saco así, vas. Ahora estoy sacando 30 litros y todo. Y hago dos quesitos de un kilo, kilo y medio. Y después, bueno, más el invierno, como les digo, así saco 5 litros. Le guardamos leche para otro día porque no se hace nada, es tiempo, no se puede guardar por tosa, ¿no? Claro. Entonces se nota ahí en el queso que está un poco medio con agujeritos, es porque se madura la cuajada, ¿ves? ¿No? Claro. Así, no es como el invierno sale como manteca. Otro tiene otro gusto a este tiempo. Sí. Cuénteme, y recién veíamos que amamantaban también a los cachorritos, recién. Ah, los cachorritos, sí. ¿Cuánto sí. tienen? ¿Dos meses, tres meses? Sí, dos meses tienen. Dos meses tienen ellos. ¿Y eso cómo es la crianza entre? Y bueno, ellos nacen de la perra y bueno, hay que quitarle más o menos tengan 5 o 6 días. Entonces hay que hacer mamá de chiquitito a la chiva. Para que ellos cuando abren los ojitos, su madre saben que son las chivas. O sea que el destete viene de la madre. Claro. Para que se amamanten con la chiva. Sí, sí. Y eso ayuda a que a para futuro. Que, claro, futuro que ellos ya saben que sus mamás son las chivas. Y después ese instinto de protección, ¿no? Cuando claro, salen. Después llamarán, se van junto con ellos, pero ellos ya saben que tienen que seguirlo a ellos, a las chivas. Claro, cuando van a pastar, claro, son van a pastar las protectoras. Y ahí se van para atrás. Como se van adelante, ya se hacen más grandes, ya se van adelante, saben que ellos caminan, les gusta caminar, pero el perro, te he visto que a los perros les gusta caminar. Uh-huh. Y salen. Si yo tuve uno que me duró 12 años, 15 años, un perro, y hace 2 años recién se me ha muerto. ¿Y también trabaja el cuero? Sí, también trabajo el cuero. Sí, todo un poco se hace acá en el campo, se siembra y todo, solo acá viene la gente así de turismo y todo, pero después que digan que hay personas que vengan a ayudarte a comer, ¿no? Muy poco. Hay que estar rogando, che, va un pie novillo, pero no se puede, porque no hay gente gaucha ya, muy poco. Y eso es lo que más se necesita. Después tengo un hermano de crianza que sí. Él hace 2 meses entró a trabajar por abajo y bueno, ya no viene. Él sí estaba todos los días acá. Pues dice, va. Él nunca te decía acá, ¿no? Es muy bueno. Bueno, ¿preparó un par de caballos? Sí, ¿sí? Preparé un caballo ahí para que usted se vaya, camine para el cerro. ¿A dónde voy a ir? ¿A qué lugar? Ahí, a mi puesto arriba. Ah, usted tiene un puesto allá arriba. Se llama Mesa Redonda. Como ahora como él lo ha puesto, ¿cómo que se llama? El balcón de las nubes, así lo llama, claro, Darío. Darío, ahí. Vamos a ir hasta allá. Sí. ¿Y ese es el cerro Cimarrón? Sí, de ahí es el pie del Cimarrón. Ah, Cimarrón el pie. Aquel, claro, es más, el más alto. Arriba, cerro. Llegamos ahí y de ahí se ve todo un paisaje todo hermoso, un paisaje, ¿no? Sí, todo ese. Bueno. Gracias por recibirnos. No. Un día de campo. Sí, un día de campo. Un día de campo acá con nuestro amigo. Bueno, gracias. Vamos a ir entonces a preparar el caballo, sí, y a subir. Sí. Gracias. No, gracias.
Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Salimos de la, del puesto de Don sí, Cándido, ¿no? El lugar. Puesto, sí, en la zona baja. Bien. Ahí sobre el río La Almona, donde tiene su puesto, que es un puesto de invierno. Después tiene el otro puesto, la zona de los 2800, que es el puesto de verano, a donde estamos yendo ahora. Y estamos en un lugar que es como una meseta, justo en la mitad del camino, que es divino, tiene una vista espectacular. Paramos a descansar un poquito, sí. Nosotros los caballos también, por supuesto. Sí. Bueno, este sendero es que conduce a ese lugar, es un filo a la cual tenemos visto a ambos lados, es en la naciente del río La Almona, ¿no? Que alimenta los diques de la zona de los valles, muy importante esta cuenca que nace justamente de este, el Cerro Cimarrón, ¿no? El Cerro Cimarrón, y hay muchos senderos por acá, bueno, se ve que ahí uno puede meterse y caminar y descubrir muchos lugares, ¿no? Hay vistas para todos lados, eso, 360. Y 360, como decías, ya cuando lleguemos a la zona alta vas a ver desde la zona de Güemes, parte de Salta, ¿no? Todo el valle, la zona del Ramal, la entrada a la quebrada de Humahuaca, se puede observar. De noche, hacer noche en esta altura, en el refugio del Balcón de las Nubes, es maravilloso. Por acá se iluminan las ciudades y ahí uno puede identificarnos en cada uno de estos lugares, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos queda tiempo? Y acá nos quedará menos de una hora, sí.
Sí, ya cabalgamos por lo menos más de una hora. Sí, así es. Bueno, vamos allá a almorzar, justo. En Ojos del Mundo apoyamos a los negocios locales. En el momento de realizar una compra, ten en cuenta a estos emprendedores. Bueno, finalmente llegamos a la cumbre, allá arriba donde ven esa pancita, ahí vive Cándido. En realidad vive todo el año, hoy nos recibió abajo porque suele cambiar según la temporada. En el invierno baja y luego durante todo el verano va a estar acá arriba. Increíble todo este paisaje, todo el recorrido que hicimos caminando a caballo, cruzando el río, subiendo montañas, pasando rocas, bueno, de todo, hermosísimo, es imperdible y muy recomendable, por supuesto con Darío de Pachaventura. Indicanos desde allá, desde el norte al sur. Ahí vemos al fondo el río Grande, por la entrada de la quebrada de Humahuaca, Portal, Humahuaca, Volcán, Bárcel. Luego vemos ahí la zona de Guerrero, Chijra, la zona ahí de la ciudad, de Perales, el centro de la ciudad de San Salvador, Cante Roca, el Dique Rojizo. Al fondo vemos Palpalá, parte de Alto Romero, ¿no? Y sigue el río Grande hasta la Junta. De este lado, del lado derecho, vemos la naciente del río Perico, con el río Los Sauces, ahí San Antonio, el Carmen, Monterrico, Perico, más hacia la derecha, Pampa Blanca, Güemes, ya acá al fondo, donde se juntan los ríos, ahí se ve la ciudad ya de San Pedro, toda la zona del Ledesma. Bueno, de noche se puede apreciar con las luces de las ciudades todo ese maravilloso lugar. Bueno, en la mañana, este lo llamamos Balcón de las Nubes. Cuando amanece, las nubes siempre están por debajo. Y por eso es que lo llamamos el Balcón de las Nubes. Un lugar maravilloso y estratégico. Para que vengan a disfrutar. Bueno, acabamos de hacer un pequeño lunch, un almuerzo acá en el puesto de Cándido Apaza. Uh-huh.
Uh-huh. Y de ahí ahora hacemos un descenso, ¿no? Pero sí, con varias horas de caminata. Sí, aproximadamente tenemos una hora, hora y media, uh-huh, para llegar a la zona de cascadas y bueno, visitar este maravilloso lugar, y de ahí nos quedaría otra hora y media aproximadamente ya para salir al lugar destino, ¿no? Bueno, en este momento estamos a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. En este lugar, como decíamos, el Balcón de las Nubes, ya que es la mitad del cerro, el cerro Cimarrón tiene 3.500, ¿no? Uh-huh. No quieran venir a visitarlo, se hace base acá, de ahí para hacer el ataque, ¿no? Y bueno, ahora visitando, recorriendo un filo muy bonito, un sendero de campos en estos maravillosos lugares que tiene San Antonio para ofrecer. Bueno, vamos. Arriba entonces. A nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños.
Llegamos finalmente, Darío, a la gran Cascada de los Paños. Famosa cascada, ¿no? De los Paños. Sí, la famosa Cascada de los Paños. Sí, es el lugar más visitado acá en San Antonio. Bueno, por el atractivo que tiene este salto, hace que muchos busquen, sobre todo en este último tiempo, que están desarrollando el senderismo, ¿no? Y bueno, este gusto por encontrarse con la naturaleza misma en todo su esplendor, este lugar es el indicado, ¿no? Además de todo el recorrido, por supuesto, que venimos recorriendo, que es el bosque montano, bosque de montaña, parte galería de montaña, de selva de montaña, y bueno, de visitando a los lugareños, también compartiendo sus cosas, y bueno, este es el regalo también, ¿no? Venir a disfrutar y contemplar este lugar con mucha energía que se siente, ¿no? Realmente, ese es un poco lo que reivindica el alma, ¿no? También, lo que hoy por hoy necesitamos. ¿Hay un parque nacional acá cerca? ¿O esto pertenece a lo que sería un bosque nativo? Sí, sería? En realidad es una finca que estamos trabajando como un parque natural, privado, ¿no? Con el fin de proteger estos lugares. No solo proteger desde el punto de vista escénico, sino también lo que la fauna, muchos ejemplares que tenemos en peligro de extinción también, en cuanto a aves y también en plantas, ¿no? Que han ido descubriendo en esta zona, como orquídeas nuevas para Argentina, que se ubican en esta zona también. Tenemos lagunas, miradores dentro del parque, senderos que van a ser autoguiados y bueno, senderos cortos, ¿no? Este que dura 2 horas, por ejemplo, para llegar acá, y después los otros senderos que van a la alta montaña ya con guías, ¿no? La montaña del Cerro Cimarrón, que tiene 3.500 metros sobre el nivel del mar, también para disfrutar, donde hay una reserva de tarucas en este lugar, también, bueno, con ese fin de proteger estos lugares, por eso es que lo determinamos como el Parque Natural Los Paños. Y hay unos árboles que nacen solamente a esa altura, ¿no? Que crecen sí. Ahí. Sí, son las especies que marcan los niveles, por ejemplo, como el nogal, en las zonas bajas, el nogal criollo, después aparece ya el aliso del cerro, y un poco más arriba el molulo, ¿no? El molulo es el que tiene la característica de adaptarse a más altura, a 3.500 pueden llegar, y bueno, se encuentra en toda la zona, es una zona muy húmeda, muy verde, estamos hablando de 3.500 metros, y encontramos pastos, flores en las cumbres del cerro, y ese es lo atractivo, lo maravilloso de esta zona, por ser un cordón montañoso que le atraviesa, digámosle, todo este corredor, digámosle, andino, entonces que toda la humedad que sube desde el sur choque esta montaña y la mantiene, ¿no? Mantiene claro. Las nubes, y por eso es que tenemos este paisaje diferenciado por ahí de otras regiones también. Hermoso. Bueno, gracias Darío, un placer, ¿eh? Bueno, un gusto que nos visite y bueno, que puedas mostrar las maravillas y las bondades de San Antonio, ¿eh? Gracias. Gracias a vos.